Hello, hello. Ya estamos nosotros acá listos para comenzar la fiesta del cumpleaños de mi mamá. Ok, y aquí tenemos nosotros mariachis polacos. Ok, estas son los mariachis polacos. Ok. No tomamos. Życzymy zdrowia dobrego, błogosławieństwa Bożego. Niech łaska Boża będzie blisko Ciebie. Niech Jezus Chrystus daje Ci siły w głoszeniu Słowa Bożego. A Najświętsza Maria Panna otacza księdza matczyną opieką i miłością oraz niech wyprasza u syna wszelkie łaski i siły. Dziękuję bardzo. Ella me escribió un poema deseándome todo lo mejor para mi ministerio sacerdotal y ahorita van a cantar. Pueblo, ¿ok?
Ella está comentando, hablando de todo lo que está ahorita cantando. No, ellas se juntan todas, ¿no? Hay 8 mujeres, ¿no? Y conviven juntos. No, mache probeque de soida. Cada semana se reúnen para un ensayo, convivan juntas, ellas no, y cantan y conviven también, okay. Y hace porque cache to mache que часто каже разом чи тільки. Часами є часами, мусимо і ту, і там, але кожен вибачить. No, ale jak się spotykacie na próbę, to tylko śpiewać, czy też pijecie herbatę? A ja mam herbatę, a jeśli mocniejsze, to coś. Ella dijo que no solamente café y agua, sino también no, algo más fuerte, o sea, está hablando de la vodka. Son bien chupitos estas muchachas. Okay. A teraz to będziecie śpiewać? Za mamusi mojami dla księdza i ciągle. Dziękuję. Mamusi też takie... Ahorita van a cantar... Ahorita están cantando una canción de parte mía a mi mamá. Ok. Algo tradicional polaco. Viviendo el momento, saboreando el momento.
Że Ty żyjesz tym momentem. No, que está viviendo el momento. Está bien emocionada mi abuelita, ¿no? Que está viviendo este momento. Dice que este momento nunca va a regresar y que lo está saboreando. Saboreen ustedes sus momentos en familia. Comenten ustedes qué opinan de ellas. Vamos a darles un descansito a ellas un poquito. Vamos aquí a la cocina un ratito para que descansen las muchachas un ratito. Vamos a darles un lugar, un poquito de tiempo a las muchachas a que descansen. Ellas se juntan cada semana. Ocupamos darles, mi mamá dice que ocupan ellas un trago de vodka, ok, para que para remojarles las gargantas, ok. No, hay que darles hierro, les vamos a dar un trago. Para la cantante principal, que ella va a manejar. Okay. Ella no puede. Okay. Mi abuelita estaba en la cárcel durante el comunismo por producir la vodka. Dice Moya Babka. Moya Babka. Była w tym. Dobrze. Prawda. Wiem, no to daj mi powiedzieć. No.
No, Pani, ella se acuerda, no, porque ella es de mi pueblo, ella la conoce, ¿ok? Que estaba en la cárcel por producir la vodka. Los comunistas la metieron en la cárcel. No. Entonces, no. Panita Skropelka, ¿qué chica? Mira, dice, lléname el mío. Miren qué chupitos. Qué chupitos. Está ayudando. No, muchachas, perdón, muchachas. Okay. No, pero bien simpáticas, ¿no? Bien tomadoras. No. Nada de persinadas. Por eso vienen acá. Okay. Y ellas también. Rezan y rezan y rezan. Ellas rezan el rosario. Ok. Pero no son persinadas. Llevemos el rosario. Y también que canta. No son. Ya se te sumaron. ¿Dos? Ok, yo también. Jeszcze mam je. Ale tu jakieś. Co? To brudne kieliszki. Nie, jeden czysty, mój. No to ten mój ciekaw, ten jest brudny. Dobrze, Adasiu, alkohol od kawy. No ty, nie dieron un trago. Ja tu tylko sprzątam, ja przepraszam. Un to susy. A z kieli na innego? Może pokoje mi się trafi. Co? Nie, dzieci, dzieci. Okej. Este es hecho en casa, ok, hecho en casa de la receta de mi abuelita. Por lo que la mandaron a la cárcel. A mi abuelita la mandaron a la cárcel por hacer la vodka. Ok, déjenme preguntarle. Babchu, fuerzas comunistas ni por no tuvo vodka. Que durante el comunismo los comunistas prohibieron la vodka. ¿A chego? Que solamente te podías comprar la vodka si eras rico. O sea, solamente los comunistas podían tomar la vodka. Y por eso mi familia empezó a producir la vodka. Que ella era más astuta y sabía cómo conseguirse la vodka haciéndose. Nada de pentonta, mi abuelita, ¿ok? ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Okay? No. Ciekawe, dobra. Troszeczkę się kosztuje, ale bardzo. No, bo ja probarle, ok? No puedo tomar tan mucho, porque todavía la noche es joven, va a venir más gente, más familia, ok? Que no quieren ser grabados algunos, ok? Ya me dijeron, porque la gente comenta. Oh, esta es mejor. Ta jest lepsza. Lepsza? Ja im mówię, żeby przyjechali do tego, do Polski, to im damy spróbować. Que vengan, les vamos a dar de esta. Ok? Zaproś tych wszystkich babciów na wódkę do Polski. Zapraszam wszystkich do Polski na dobrą wódkę.
Mi abuelita dice que nos está invitando a todos ustedes a que vengan aquí a Polonia a tomarse un trago de su vodka, que ella les va a hacer su vodka casera, ¿ok? Ok, para que se les suba el ánimo. Ok, voy acá un ratito porque están hablando de mucho y se están remojando la garganta las muchachas, pero quería decirles, me ajuda y sostén. Ok, quería decirles a ustedes que estas muchachas, este conjunto musical, ellos se reúnen una vez por semana a convivir, a conbeber, ¿eh? Están formando una comunidad. Esto es algo sumamente importante. ¿Por qué muchos de ustedes están tan deprimidos? Porque no tienen iglesia. Ellas tienen su iglesia. La iglesia es esencial. No la iglesia institucional, no que tienes que ir a misa o cosas así, ¿ok? Sino ocupas comunidad, ¿ok? Por ejemplo, estar en un zumba donde estás bailando, en un grupo musical, en un grupo de baile, estar en un coro comunitario, algo así, donde tú puedes convivir con las personas, conocer a las personas. ¿Están entendiendo ustedes? No, lo esencial que es la comunidad, ¿no? Comenten todos ustedes, comenten qué opinan de todo lo que yo les estoy diciendo, ¿ok? ¿Y qué opinan ustedes de esto? Que mi abuelita fue a la cárcel por producir su vodka. ¿Qué opinan ustedes de esto? Todo es de seres humanos. No vamos a ser nahualones. Yo no voy a pretender con ustedes que yo no me tomo una cerveza o dos cervezas o tres. Todos los doctores dicen que la cerveza es buena para limpiarse los riñones. El problema es que ustedes no se las limpian, sino se las lavan. Las tienen bien lavadas. Siempre en mi primera parroquia yo nunca quería ir a la tienda antes de las 10 de la noche. Porque yo me compraba mis 12, ¿ok? Mis 12 de las negras. Porque al padre Adam le gustan las negras. Y también las prietas. Negras modelo, ¿ok? Entonces, nunca quería yo ir a la tienda antes para no toparme con una de las persinadas nahualonas, lengua largas, pedoras, ¿no? De la iglesia. Y sabes que un día estoy yo en la tienda y viene una de esas. Y yo digo, ay no. Y me inspeccionó el carrito. Y ve y dice, con su cara de pedo atorrado. ¿Y el señor obispo sabe que tú tomas cerveza? Y yo la miré a ella y le dije, no, pero de seguro que ahorita vas a ver. Y cuando le escribes la carta, salúdamelo. ¿Eh? Mensa, lo que no sabía es que el señor obispo es más chupitos que yo. ¿Eh? Bien mensas. ¿Eh? No anden de caras de pedo. No hay nada peor que un pedo atorrado. Porque si nunca retengas a un pedo. Porque cuando retengas a un pedo, este se te sube por la columna y se detiene en el cerebro y de ahí surgen ideas de caca. ¡Caca! ¿Mm? Por eso tantas... con pedos atorrados tienen ideas de caca. Si te quieren amargar la vida, vivan ustedes la vida. No se detienen ustedes en vivir su vida. Dejen de pensar qué va a decir la gente. Miren cómo viven estas muchachas chupitos. No, les vale madre a ellas lo que piensan ustedes o los demás. Ellas viven felices cantando, tomando. ¿Eh? ¿Qué tiene? ¿Eh? Tres de ellas
ya están casadas múltiples veces. La cantante principal tiene un hombre que apenas se casó, ¿no? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y saben cuál esposo es de ella? No les voy a decir porque ustedes son chismosos. ¿Y qué tiene? Una ahorita me dijo, padre, cuando entró, pida por favor para que yo me encuentre a un hombre. Lo que más quiero, dijo ella, quiero a un hombre, me dijo ella. Porque a todos les pica igual. No más a las nahualonas, no. Que se les grabe a todos ustedes. Que las más persinadas son las más pirujas, ¿ok? Entre más persinadas, más pirujas. Porque a todos les pica igual. Sean normales. Sean normales ustedes. ¿Soy usted? ¿Spievach? ¿So? No, ale one kiedy będą śpiewać? No, jak każesz. No, ale to teraz co robią? Ok, que a lo mejor ya quieren... Niech pośpiewają, to torta damy. No, ale... Ok, que mi tía dice que cuando vamos a dar el pastel, ok? Ale niech na torta. Ahorita van a cantar canciones típicas polacas para todos ustedes, ¿ok? Canciones típicas de Polonia. Ella es de mi pueblo. Ella es de mi pueblo.
cantan tan bonito. Comenten ustedes, comenten. Comenten. Yeah.
bonito cantan, comenten ustedes. A znacie te ujazdą, urodzą linię. Macie to? Głęboka studzienka. O, chyba tak. Teraz. Wysoka górka, zaraz chłopcy. Zagrębią góry do linii. Hay que abrirles la ventana, están sudando mucho las muchachas. Ya ves, ¿corón? Oh, ella dice que está sudando de la vodka. Voy a ver sus comentarios ahorita. Comenten, comenten. Comenten todos. ¿Les gusta esto o no? ¿O quito el like? ¿Quito el video o seguimos? ¿Lo quito o no? ¿Lo quito o no? No, si no han compartido, entonces no. No sé por qué ustedes no han compartido nada. Jesús Alberto Castillo Moreno dice hermoso, hermoso. ¿No? Entonces, ¿por qué no están comentando? Poquitos comentarios. Celeste Pérez, estoy viendo todos los comentarios. Comenten, comenten y compartan. No, dicen que si en Polonia no se baila en pareja. Sí se baila en pareja, pero ahorita pues no es tan así. Tengo que conectar mi teléfono. No necesito comentar. Voy a hablar un poquito acá con todos ustedes, ¿ok? No, lo voy a enchufar. No, voy a... Ok. Aquí estoy. ¿Y qué opinan de cómo me vestí yo? ¿Qué opinan ustedes de cómo me vestí? ¿Les gusta? No, ahí está mi abuelita conviviendo. Miren, oh wow, no, qué bonita se ve, están ahí, no, wow, qué opinan de mi abuelita, ok, wow, no, ella hace ejercicio todos los días, tiene casi 90 años y hace ejercicio, ok, no, entonces, qué opinan ustedes de esto, ok, estoy viendo todos sus comentarios y aquí conviviendo con mi familia. Ok, va a llegar más familia. No, que no querían salir en video. Ok, hay muchos familiares míos que me dijeron que no querían salir. Pues no puedo obligar, ¿verdad? No. Ok. Esta es la jefa. No. Pani se fobo. El niño. Ok. Miren, czy mogła, proszę panią, mogła pani podejść tutaj na chwileczkę? Voy a hacerle una entrevista a ella, ok? No. Tutaj się mnie ludzie pytają, na czy wszystkie wy jesteście zamężone. Czy macie... Okej, okay. No. Okej, okay. Que ella es viuda hace 3 años y está buscando marido. A może być z Meksyku, Meksyk, dla pani? No jakby jakiś był zainteresowany panią, jakiś Latynos przyjechać. Aha, no, Latynos. ella dice que le gusta el chile. Okay. Musi być Polak. Ja nie chcę żadnego.
O. Ella dice que le gusta, ¿sabes qué? ¿Saben qué? ¿Ok? No. Oh, my God. No puedo yo traducir todo lo que... Y... Estaba ca... Ya mam 55 lat pożycia małżeńskiego. Oh. W tym roku. Que ella ya lleva 55 años con un solo hombre. Y aquí to jest sekret do tego, żeby być 55 z jednym facetem. Jest. Raz na górze, nie, raz na stole, raz pod nie, raz pod, na wodzie, raz pod morzem. Ale się zgadzamy. Ella dice que a veces se desgreñan, pero están juntos. Ok. Y esta señora no... nie, ale nie umie po polsku. Nie. Jednym zespole byłam 42 lata. Proszę? W jednym zespole Macieja byłam 42 lata. O tak? A teraz mamy 11 lat o. Tyle się ciągło. Que ella ya lleva 44 años cantando y no trayendo la alegría a la gente. Ok. Qué bonitas, ¿no? Ale jakby, bo tutaj na żywo jesteśmy, jakby jakiś był panią zainteresowany, to pani mieszka w, gdzie? Tam mieszka z tatą. Nie. Nie, to tu mieszkam. No. Ale mogą napisać coś? Okay. Que aprendan polaco, no, i vengan con ella. No, pytają się, czy pani umie gotować. Que le, ella sabe cocinar. Ja jestem naukowcem, do Alpów. O. I tam mam pana, który miał 82 lata i się nie mogę cuidar. O, que ella cuida a un viejito. Ok, pero solo lo cuida. Quiere a un hombre más joven. Huh? 6 tygodni jestem, nie mam z kim porozmawiać. To by było dobre. Que quiere a un mexicano ella, no, no, que ella ha escuchado que los hombres mexicanos son muy calientes. Que ella lo quiere como de 50. Ok, más joven que ella. Oye, piękne, piękne macie ubiory, mówią. No. Wow. Ok, van a salir a un festival. No, ahorita. Ok, no. Co to jest ten wianek? Niech pani pokaże ten wianek. Ella les va a enseñar. Miren, no, a czy to jest typowo strój, que este es un traje típico tradicional de Polonia. Kobiety tak chodziły kiedyś. Aha. Que, es muy habladora ella, no, a un hombre le tiene que caer bien una mujer que habla mucho. Ok. Quiere a un mexicano. Ella. Ok. A te, te... No, to es camiseta, ¿tac? Oh, no, tiene un chaleco y tiene esto. Miren, ¿qué opinan? No, y, a pod spodem jest... No, y que debajo no tiene nada, por eso no quiere ella levantar todo. Ok. No... A lo mejor no se puso calzones o algo, quién sabe. Ok, que en 2 minutos vamos a tener el pastel. ¿Quieren ustedes estar vegetort? No, vamos a tener el pastel, ok. No, ¿qué opinan ustedes de nosotros los polacos? De nuestra manera de ser. ¿Les gusta? ¿Huh? Oh, ella dice que la vodka
ella dice que la vodka no es muy, muy buena, ¿ok? Que la vodka es muy buena, ¿ok? Muy, muy buena, ¿ok? Tá, Oh, a bote ya que mate, los zapatos. Sí, ya que. No, que tienen que llevar zapatos negros, ¿ok? No. Točili, jest w Polsce se pije dużo piwa czy wódki? Pytają się. Que hay mucha gente que toma cerveza, pero ellas tomaron vodka ahorita. Ja wiem, który nawet. Josele. No. Słyszałem o tym, tak. Modliłem się za niego i za całą tą rodzinę. Que estamos pidiendo todos por un muchacho de 40 años que murió tomando, ok? No, demasiada vodka. Hay mucho alcoholismo en esta área, ok? Entonces, es bueno decir a la gente, puedes tomar, pero con moderación, ¿ok? Que no, no, la Biblia prohíbe emborracharse, no tomar. Oh, tutaj jest jakiś Dario, niech pani popatrzy. Dario mówi, że on jest zainteresowany. No, tutaj, o. Dario, nazywa się Dario Faccio, dice Lindas las Polacas. Ok, no, zainteresowany jest. Czy może do pani przyjechać? Se emocionó ella, no, por un latino. Oh. Ella no tiene su propia casa, quiere a un hombre que tenga casa. Y que tenga troca, ¿ok? No, que si alguien la quiere, que la tienen que llevar, ¿ok? Se la van a tener que llevar a su casa, ¿ok? Najlepiej, jakby ktoś panią wziął. Oh. Zostawiamy takie cudowne wnuczki, którymi jestem, dzieci, troki. Że tutaj wszyscy mówią, że chcą panią zapoznać, przyjechać po nią. Już mam Amerykanów, bo ładnie wygląda. A jak widzicie, ile mam lat? A my się trochę napięci odwrócimy. Está bien emocionada ella por tener a un latino. No, miren mi tía. Czekają na to. No to nic. No to. No, ok. Vamos a grabar no el pastel, ok. Vamos a grabar el pastel, ok. Open the door. Będziemy śpiewać stole. Miren, 62 años, no, del cumpleaños de Justina, porque mi mamá se llama Justina, ¿ok? Wow, ale ładne, qué bonito. Lo hace una muchacha aquí en el pueblo. Wow. Wow, mi mamá tiene 62 años. Ale ładne. Wow. Ok, todos ustedes juntos con nosotros. Ay, qué rico. Le di una mordida. Ok. Wow, qué bonito. Qué bonito pastel.
Mamy torta, Grzesiu. O! Comenten ustedes.
Teraz ty gryziesz? La, sí, esto lo aprendí en México. O sea, me pueden sacar entre los mexicanos, pero México de mí nunca, ni los mexicanos de mí. Donde quiera voy con las tradiciones. Thank you.
mojar las gargantas. Para mi mamá. Para mi mamá. Estoy este bendito. Yo pregunto quién es. ¿Y este cómo? La que busca marido quiere uno. Ok. No. Quiere un mexicano. No, es la que me dijo que yo pidiera por ella. Voy a bailar con ella. Yo no estoy available, pero ellas quieren mexicanos. Okay. Ellas. Voy a enchufarme ahorita. Okay. No, ellas están ahorita hablando de los sacerdotes, ¿ok? Están hablando de los sacerdotes, que, ¿ok? ¿Qué dicen ustedes? Estoy bien sudado, ¿ok? Ellas, no, hay varias aquí que quieren mexicanos, ¿ok? Esto no está funcionando, no se está cargando, ahorita sí. Ok, ya. Ok, ¿quién está felicitando a mi madre por su cumpleaños? ¿Cómo me peiné yo? ¿Les gusta? Comenten, ¿no? ¿Quién está felicitando? Ok. Comenten, pues. No, comenten. Tengo el pastel, ¿ok? Que estoy acá. Les voy a mostrar yo el pastel a ustedes. Este es el pastel de mi mamá. Miren qué grande me lo dieron. Ahí está la abuelita, mírenla. Ok, ¿la ven? Babchu Pomaha Shishki los está saludando. Ok, voy a probar el pastel. Está bueno. Está bien rico. Wow. Ok, ¿saben qué? Voy a poner mi celular a cargar en otro, porque ya se me descargó. Está bien bueno. Vengan el 10, 11 y 12 de diciembre a Las Vegas para la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Para bailar conmigo, ¿ok? Todos vengan. ¿Quieren que les transmita más? ¿O les gusta? Porque no han comentado. Está bien bueno este pastel. Qué rico. Wow, ale dobre. No, co to za tort? Una señora aquí en el pueblo lo hace.
drogi taki tort? No me dijo cuánto costó. Wow, qué rico. Voy a engordar aquí en Polonia, tengo que bailar más. Będziemy zbierać ziemniaki. Może któraś z was by chciała iść na ziemniaki. Vamos a recoger papas. A tak, że oni wyjeżdżają do... Tak, jutro rano Que vamos a recoger papas. Ok, voy a cargar mi celular. Después les pongo más. Compartan. Tengo que remojar mi garganta.